Ya pasaron varios días de que estuvo por acá Christian Lagarde, estuvo comiendo con el presidente de la Nación, con Nicolás Dujovne, con Luis Caputo, con Julián Aguada, en la Quinta de Olivos, el presidente contando anécdotas. Hubo dos reuniones a puertas cerradas muy duras. Una fue con Nicolás Dujovne. Fue el jueves, el sábado. Si usted se acuerda, cuando se hizo la conferencia de prensa, Nicolás Dujovne estaba mal, estaba la cara desencajada. Habían tenido una parte muy, pero muy duro poco antes. La otra reunión fue con cuatro economistas. Esos top, esos que usted ve en los medios siempre, esos que todos los empresarios hablan. Y Christine Lagarde preguntándole, ¿esta gente va a hacer el ajuste? Le cuento para que usted entienda la secuencia. Primero fue la reunión con los cuatro economistas privados. Luego fue la reunión con Dujovne. Por eso estaba Christine Lagarde tan enojada. Porque los privados les dijeron, este gobierno lo que promete no lo va a poder cumplir. Porque hasta ahora, nunca, ninguno de las cifras o proyecciones que hizo las cumplió. Por eso el enojo que tuvo Christine Lagarde y se mostró repartiendo y regalando tantos halagos en esa conferencia de prensa. Ah, bueno, no es que le estaba mimando el lomo a Nicolás Dujovne. Christine Lagarde fue la que puso la firma hace un mes del acuerdo con Argentina. Hoy no se puede desdecir. Pero que estaba enojada, estaba muy enojada.